si te decimos que solo 30 bandas latinas han hecho un unplugged para MTV, te vas a asustar. Tan poquitas. Pues sí, punto. Sin embargo, la racha poco a poco se va terminando, y el próximo 2018 se sumarán dos grupos a la exclusiva lista: Molotov abanderando a México y Los Auténticos Decadentes para la Argentina. Las reinterpretaciones acústicas que se hacen en todo el mundo desde 1989 a través de los especiales de MTV les han dado a los artistas o bandas la oportunidad de ofrecer una cara distinta con su música, hacerla un poco más compleja y, de alguna forma, intimar con su público, y no estamos hablando de los que acuden al unplugged, sino en general. Molotov se une a las más de 10 bandas mexicanas que han participado en este proyecto, que está retomando su fuerza, a diferencia de su popularidad en la década de los 90, en estos años. Por ejemplo, el Unplugged de Miguel Bosé fue nominado a un Latin Grammy, al igual que otras presentaciones en directo acústicas de otros artistas internacionales. Los Auténticos agregan un número más a su lista que, es justo decirlo, viene liderada por el grandísimo Unplugged de Soda Stereo en 1996.